Good morning. Good morning, teacher. Good morning, sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Cómo les fue de las vacaciones? Bien. ¿Y a usted? También. No salí de vacaciones, pero sí, sí hice todos los pendientes que tenía que hacer. Tenía muchos pendientes. Y me puse a trabajar en eso. Ahorita iniciamos. Estoy mandando mensajes a los chicos que todavía no entran. ¿Cómo les fue el día al niño? ¿Les dieron muchos dulces? Sí. La verdad, sí. A Leslie la vi. Llevaba un vestido muy bonito. La vi de reina. Lo vi, yo también, dije. Sí, yo te vi. Muy bien. También vi a Luis Ángel, ¿no? Iba muy bien. Luis Alfonso, perdón. Dije Luis Ángel, Luis Alfonso. Vamos a ver, ¿ya eres si entró? Todavía no, ¿verdad? Aquí está Yaretzia. Bueno, bueno, a ver, ¿qué me falta? Tenemos a Abril, Anielín. Ok. Anielín, Nasty, Hugo, Jessica, Leslie, ya está, Luis Alfonso. No sé, espero un poquito, más. ¿Cómo se escucha mi micrófono? ¿Se escucha bien o se escucha muy bajito? Sí, se escucha bien, teacher. Qué bueno. Ya no vamos a batallar entonces. Compré ya audífonos diferentes ya para no estar batallando.
Bueno, entonces. Aquí viene Luis. Siete. Bueno, tengo uno, dos, me falta. Pues yo creo que vamos a iniciar ya. Carlos no va a poder entrar. Y Odaris va a entrar tarde. Pues nada más me faltaría Jessica, José y Paulina. Un poquito. Por eso estoy esperándolos un poquito. Bueno, pero ya son 8 minutos, ¿verdad? Bueno, vamos, grabamos la clase e iniciamos. Bueno, chicos, ¿ya están listos? Vamos a iniciar. El día de ayer les mandé unas actividades que vamos a hacer el día de hoy. ¿Bien? Acuérdense, les recuerdo que iniciamos nosotros. ¿Estamos listos? ¿Ya iniciamos? Vamos a grabar, ¿verdad? Ah, estamos grabando. No le puse pausa. Okay. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Acuérdense que antes de salir de vacaciones, iniciamos a trabajar con lo que es el presente progresivo, ¿no? ¿Recuerdan? The present progressive. ¿Qué me pueden decir de este tiempo? ¿De qué trata este tiempo? Cuando es algo justamente, ¿no? Cuando es en el momento justo. Exactamente. Nosotros utilizamos este tiempo, pues, para comunicar, escribir, cuando algo está sucediendo en este justo momento, ¿verdad? Cuando algo está sucediendo en el instante, ¿sí? Es el presente, ¿no? Y es cuando se está llevando a cabo en el justo momento, ¿no? Algo está en progreso, algo está sucediendo. Yo estoy comiendo, yo estoy jugando, yo estoy trabajando, yo estoy hablando, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es el presente progresivo, ¿no? Cuando yo quiero comunicar que Ashley está haciendo su tarea, o sea, en este justo momento, que Abril está tomando agua, ¿sí? Que Paulina está caminando, es lo que estamos diciendo, lo que está sucediendo en este momento. Pero fíjense hasta cómo lo digo en español. Oh, ella está caminando, yo estoy caminando, él está comiendo, ella está bebiendo, él está jugando, sí, él está haciendo la tarea. O sea, se fijan, esa interpretación que le damos al ando y al endo, al ing. Aquí utilizamos el ing, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del presente progresivo que les expliqué? ¿Ustedes las recuerdan? Perdón. ¿Qué debemos de utilizar cuando utilizamos este tiempo? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué debemos nosotros de utilizar cuando queremos hablar en presente progresivo? ¿Qué debemos nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué debemos de utilizar nosotros? Cuando es un verbo, lo tenemos que terminar con la ing. Correcto. El verbo, vamos a poner ahí the verb, más el ing. Muy bien.
Ese es un dato muy importante, ¿no? Y un ejemplo sería, vamos a dar un ejemplo de un verbo, pues sería, por ejemplo, drinking. Veamos, acá tenemos el verbo drink, que es el verbo beber. Le ponemos el ing, ¿verdad? Drinking. Podemos decir drinking, podemos decir eating, podemos decir walking. Fíjense. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro verbo? A ver, ¿qué otros verbos con ing podemos decir? ¿Qué más? Drinking, eating, walking. ¿Qué más? Looking. Looking, ¿qué más? A ver, ayúdenme con verbos. Talking. Watching, watching. Eating. Ya está, eating ahí, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, recuérdenme. Verbos, recuérdenme. ¿Qué más? Drinking, eating, walking. ¿Qué otros verbos se saben? Cualquier verbo y le podemos poner el ing. Por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos trabajando con el verbo do antes de ver el presente progresivo? Puede ser doing. Mande. ¿Se acuerdan que estábamos utilizando el verbo make? Pues podemos usar el making también. Teacher. A ver, ¿qué otro verbo? Dígame. Anielín por chat le dijo que talking. A ver, déjame ver el chat. Oh, muy bien, talking. Eso, muy bien, exacto, muy bien. Tenemos el verbo talk. Perdón, lo escribí mal. Que tenemos el verbo talk. A ver, talking. Muy bien. ¿Qué otro verbo podemos hacer con ING? Pues todos. Cualquier verbo lo podemos utilizar con ING. A ver, ¿qué otro verbo ustedes se saben? Drinking, eating, walking, looking, watching, doing, making, talking. ¿Qué más? A ver. Reading. Nada. Ya, eating, ya tenemos eating, ¿verdad? No, es como leer, pero con... Oh, reading, muy bien. Read, viene, se pronuncia reading, eso, reading. Muy bien, yo creo que son suficientes, ¿verdad? Bueno, como ejemplos. Pero a estos verbos, ¿qué les tenemos que agregar? Ajá. Así como recordatorio, o sea, si por ejemplo... Si yo uso como sujeto el I, ¿qué debo de usar aparte de esto? Si yo quiero decir yo estoy bebiendo, ¿cómo lo digo? El auxiliar. ¿Perdón? El auxiliar, correcto. ¿Y qué auxiliares? Porque hay muchos auxiliares del verbo be, del do, del have. ¿Qué auxiliares yo tengo que usar? Exacto, el am. I am, muy bien. I am... Y los del verbo be. Vean, I am drinking, I am eating, I am walking, I am looking, ¿verdad? Podemos decir otro. Y si yo utilizo, por ejemplo, el she, ¿qué auxiliar debo de usar? El is, correcto. El is, muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir, I can say, oh, she's drinking, she's eating, she's walking, she's looking, she's watching. She's doing homework, she's making breakfast, she's talking with her friends. Oh, she's reading a book, wow. Okay, pero ¿qué tal, what happened if I'm gonna use they? What happened if I'm gonna use the pronoun they? Which auxiliary I'm gonna use? ¿Qué auxiliar yo voy a usar aquí? Con el are. Correcto, el are. Entonces yo puedo decir they are drinking, they are looking, they are reading a book, they are talking with people, they are drinking water, they are walking on the street, okay? They are watching a movie, they are doing homework. ¿Verdad? Yo puedo decir esto. Entonces, en resumidas cuentas,
yo debo de utilizar los auxiliares del verbo be, ¿no? Yo tengo que utilizar los auxiliares del verbo be como el am, el is y el are, ¿verdad? Yo los debo utilizar esto. Tengo que utilizarlos, estos auxiliares, con estos verbos que deben de tener el ing. Entonces, siempre que yo quiera utilizar el presente progresivo, debo de aplicar esta reglita. De usar, pues debo de usar el verbo be, los auxiliares del verbo be en presente, ¿sí? Con el verbo y el ing. Eso debo de usar, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta? Esto lo estuvimos trabajando antes de salir de vacaciones. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda cómo utilizar esto? ¿Alguien tiene una duda? Yo pienso que es muy fácil, ¿verdad? Que esto, el usar esto es muy fácil. ¿Cómo se les hacen a ustedes? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué les parece a ustedes? Fácil. Está fácil, ¿verdad? ¿Alguien todavía se le sigue haciendo difícil esto? ¿Cómo se te hace a ti, José? Esto que vimos anteriormente. ¿Cómo se te hace, José? ¿Se te hace fácil, difícil? Me imagino que a Jessica se le hace fácil, ¿verdad, Jessica? ¿Cómo se te hace? It is easy or difficult for you? Bueno, pues esto ya lo vimos. Ahora quiero que aprendan algo nuevo, fíjense. Pero fíjense esto que ustedes ya saben, estos son oraciones, ¿no? Estos son oraciones o también pueden ser respuestas largas a una pregunta, ¿no? Esto que tengo aquí en pantalla. Pero lo que quiero que aprendan el día de hoy, chicos, es cómo hacer preguntas con auxiliares. Eso es lo que a mí me interesa el día de hoy. Vean el tema. Questions. Ok. Questions. Este tipo de preguntas las podemos llamar yes and no questions. With auxiliaries. Estas preguntas que vamos a ver, pues son preguntas con auxiliares de yes y no. ¿Y cuáles van a ser estos auxiliares que vamos a usar para las preguntas nosotros? Como les decía, miren, auxiliares hay muchos. Son los que acaban ustedes de ver. Les voy a dar, antes de iniciar con esto, les voy a dar un breve resumen de los tipos de auxiliares que hay. Fíjense aquí, miren. Estos, les voy a hablar de los auxiliares del verbo be. Fíjense aquí, nada más un detalle para que vean. Los auxiliares del verbo be en presente, ya se lo saben ustedes, son el am, el is y el are, ¿no? Pero el pasado, el verbo be tiene auxiliares en pasado, que son el was y el were, ¿sí? También hay en esto. Estos son en presente y estos son en pasado. El verbo do también tiene auxiliares, chicos. ¿Y son? ¿Qué auxiliares tiene el verbo do? Pues tiene lo que es el do mismo. Se puede usar como auxiliar o como verbo. Tiene el does. Y en pasado, el auxiliar del do vendría a ser lo que es el did. El did, ¿sí? En pasado participio vendría a ser el done, ¿sí? Vendría a ser el done. Eso sería. ¿Ok? Ese sería. No se usa, perdón, pero estoy pensando, perdón, estaba pensando en verbos en pasado participio, ¿no? En pasado simple sería el did. Vean, presente, utilidades del do en presente es el do y el does y el did en pasado simple. Estos son los auxiliares que tiene el verbo do. Después tenemos el have. Vean aquí. Tenemos el have.
El have es un verbo que tiene también auxiliares. Y estos auxiliares vienen a ser el mismo have, el has, y en pasado sería el had. Entonces, vean aquí. Estos son los tipos de auxiliares más comunes. Los del have son los más avanzados. Esos los vamos a ver cuando estemos trabajando en tiempos perfectos, ¿no? Esos, estos son auxiliares que se ven en un nivel mucho más avanzado. Los vamos a ver cuando veamos presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Ahí vamos a ver estos auxiliares. Por lo pronto, ahorita vamos a trabajar con los auxiliares del verbo be que se usan en el presente simple. Entonces, miren, voy a descartar estos que no voy a usar hoy, ni estos tampoco no los voy a usar. Vean, me quedan los del be, pero el was y el were no los voy a usar, porque eso los vamos a usar cuando estemos viendo el pasado progresivo. Fíjense que el tema de hoy se llama presente progresivo. Cuando veamos el pasado progresivo, vamos a usar, en vez de usar yo el am, el is, el are, voy a usar el was y el were. Pero el día de hoy no vamos a usar el was y el were. Solo voy a usar el am, el is y el are, porque son los auxiliares que se usan en, en el presente progresivo, aquí. Este es el tema de hoy. Preguntas, aquí está, miren. Yes or no question with auxiliaries in present progressive. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Vamos a realizar preguntas, ¿sí? De yes and no, con auxiliares en presente progresivo. Dice aquí con auxiliares, ¿cuáles son esos auxiliares? Pues es el am, el is y el are. Y fíjense, ahorita les presenté los auxiliares del be, del do y del have. Siempre que hagamos nosotros, eso ya se los he enseñado anteriormente y se los he dicho. Siempre que nosotros hagamos preguntas con auxiliares y que sean de yes y no, preguntas de yes o no, significa que el auxiliar va a ir primero. Primero va a ir el auxiliar. También les he enseñado que hay dos tipos de preguntas y el día de hoy vamos a ver eso. Preguntas que inician con auxiliares y preguntas que inician con question words, ¿sí? El día de hoy vamos a ver de los dos y en presente progresivo. Entonces, oh, mira, aquí está Odalis. Hola, Odalis, bienvenida. Entonces, chicos, hagamos una pregunta con... Hagamos una pregunta, bueno, vamos a hacer una pregunta con un auxiliar. ¿Cuál, qué auxiliar quieren que use? ¿El am, el is o el are? ¿Cuál les llama la atención? ¿Qué auxiliar les gustaría que usara? ¿El am, el is o el are? Is. ¿Cuál, perdón? Is. Is, el is. ¿Este que está aquí? Sí. Ok, vamos a usar. Bueno, y aquí viene la importancia, fíjense, les voy a explicar. ¿Por qué yo tengo que usar el is? Fíjense. Pues miren, mi pregunta va a iniciar con el is. ¿Pero por qué? Ah, pues mi pregunta va a iniciar con el is. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de un sujeto que puede ser el she, el he o el it. Por eso yo voy a utilizar el is, porque mi sujeto va a ser el she, he o el it. Y representado de otra forma, bueno, pudiera ser que yo vaya a hablar de Jessica, pudiera ser que yo vaya a hablar de José, o pudiera ser que yo hable de my cell phone. Podría ser que yo hable de mi celular, ¿no? Entonces, vean cómo estos tres, Jessica, lo podemos representar por el she, José por el he, my cell phone por el it, ¿no? Ahí está. O yo hablo así de estos tres, o puedo decir, o puedo usar cualquiera de esos tres, o sea, así de fácil. O sea, ustedes saben que Jessica es el she,
pues es el he y my cell phone es el it. Ustedes ya lo saben eso, ¿no? Entonces yo puedo escoger uno de estos 6 sujetos. Aquí yo tengo 6 sujetos. Yo puedo escoger uno de estos 6 sujetos. Ah, bueno, está bien. Voy a escoger este que está aquí. Yo voy a hablar de Jessica. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué quiero preguntar yo de Jessica? Ah, pues ahí viene lo bueno. Recuerden que el verbo be significa ser o estar. Hola, Odalis. Sí, ya iniciamos la clase, no te preocupes. Voy a explicar así rápido. Apenas voy iniciando, ¿no? Ahorita en la clase que iniciamos, expliqué que vamos a hacer preguntas con auxiliares del verbo be. Pero antes, estamos haciendo un poquito de tiempo, Dalis, y estaba explicando lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Habíamos explicado cómo hacíamos oraciones en presente progresivo. Y dijimos que en las oraciones de presente progresivo utilizamos el am, el is y el are, los auxiliares del verbo be en presente, que son estos, am, is, are. Más el verbo y el ing, drink. Por ejemplo, I'm drinking, is eating, are looking, ¿sí? Eso, hicimos un pequeño resumen de lo que hemos visto en el presente progresivo, ¿no? Y después pasamos a esto, Jessica. Comentamos que vamos, el día de hoy vamos a iniciar trabajando con preguntas en presente progresivo. Pero son preguntas, las preguntas que vamos a ver el día de hoy son preguntas de yes, no questions. Son preguntas, cuando diga yo, por ejemplo, yes, no question, ¿qué significa yes, no question with auxiliaries? Que la pregunta va a iniciar con auxiliar. Eso significa. Entonces, como en el presente simple se utilizan el am, el is y el are, fíjense, en el presente progresivo, solo vamos a usar, en el presente progresivo, solo vamos a usar estos auxiliares, ¿eh? Tengan bien en cuenta, en el presente progresivo solo usamos estos 3 auxiliares en presente. No estoy hablando de presente progresivo. El am, el is y el are. Y de igual forma, si vamos a hacer preguntas, estos 3 auxiliares son los que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta de sí y no, ¿qué significa una pregunta de sí y no también? Que yo solamente quiero que me diga sí, sí o sí, no. Que me diga, yes, yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. O que me diga, yes, he is. No, he isn't. Que simplemente me dé una de esas 2 opciones. Yes or no. ¿Sí? Eso significa yes, no questions. Esos son los tipos de preguntas, ¿no? De yes or no questions. Simplemente quiero que me diga yes or no. Yo solamente quiero ese tipo de respuesta. Entonces, aquí, para hacer una de esas preguntas, pues yo tengo que iniciar mi pregunta con el auxiliar. Hello, aquí está, miren, el is. Después sigue el sujeto. De estos 6 sujetos que pusimos aquí, Jessica, José, my cell phone, she, he, it, escogí el de Jessica. Ah, bueno, vamos a hablar de Jessica. Bueno, entonces, pero yo quiero decir, bueno, ¿qué voy a preguntar de Jessica? Chaca, chachan. ¿Qué quiero saber de Jessica? Entonces, ¿cómo yo en mi mente voy a generar una pregunta en presente progresivo? Ajá, a ver. ¿Cómo yo voy a hacer una pregunta en presente progresivo en mi mente? Pues recuerden que el verbo be, hay que recordar que el verbo be, déjenme poner aquí esto de otro color. Vamos a ver otro color. El verbo be. ¿Qué significa el verbo be? A ver, díganme, ¿qué significa el verbo be? ¿Qué significa para ustedes? A ver, participen. What is the meaning of verb be? Para ustedes. Ser, estar. Exacto, correcto. Ser significa ser, ¿verdad? O estar. Significa que, significa que Jessica es una estudiante. Significa que puedo yo utilizar conceptos de Jessica es una niña o es una adolescente,
Puedo decir que Jessica está dormida, está bebiendo agua, Jessica está haciendo su tarea, está en su casa, está en la escuela, ¿sí? Está jugando. Eso puedo yo decir, ¿sí? Ella está feliz, ella está triste, ella está contenta, ¿sí? Puedo usar con el verbo be, yo puedo usar auxiliares, puedo utilizarlos para describir la ocupación de una persona, su estado físico, su estado anímico. Eso puedo utilizar con el verbo be yo. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de preguntas. Yo las puedo hacer. Entonces, ¿qué puedo decir de Jessica? Pues puedo decir, sí, tal vez yo quiero estar seguro si Jessica está haciendo su tarea, si Jessica está en la clase, si Jessica está dormida, cosas así. A ver, ¿cómo puedo decir, hacer una pregunta si Jessica está dormida? A lo mejor ya le hablo por teléfono y le digo a su mamá, hey, hello, mom. Hello, Jessica, mom. Is Jessica sleeping? Ah, miren, le pregunté si Jessica está dormida. Como quiero hablar por teléfono, pues yo quiero saber si está dormida o está despierta. Entonces, vean cómo yo aquí digo, is Jessica, ¿cómo digo? ¿Cuál es el verbo dormir? Sleep, ¿verdad? Ese es el verbo dormir. Y le tengo que poner el ING, miren, el ING. Is Jessica sleeping? Vean aquí. Yo llamo por teléfono a la casa de Jessica y me contesta su mamá. Hello. Hello, Jessica, mom. Is Jessica sleeping? Y yo qué estoy preguntando, si Jessica está dormida. ¿Y yo qué quiero que me diga su mamá? Pues que sí, sí, o que sí, no, ¿verdad? Entonces, su mamá a mí me va a responder. She's gonna answer. What is she gonna answer? She's gonna answer. Oh, yes. Yes, she is. Pero también me puede responder. No. No, she isn't. No, she isn't. También me puede responder esto. Sí. Entonces, yo de lo que quiero de su mamá, pues es esto. Simplemente que me quiero saber esta información, si sí o si no. Es todo lo que yo quiero saber, ¿sí? Es todo. Yo quiero saber un sí o un no. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, ¿alguna preguntita hasta aquí de este tipo de preguntas? Fíjense, esto se puede llevar en una... O puedo yo llegar a la casa de Jessica y tocar la puerta. Y me abre su hermano José. Hello, hi teacher. Y yo le pregunto a José. Hello, José. ¿Is Jessica sleeping? ¿Por qué le hago esa pregunta? Pues tal vez son las 9 de la noche cuando llegué, o las 10. Ya era muy noche. Sí, entonces, y José me dice, oh, yes, she is. Oh, no, teacher, no, she's not. No, she isn't, pero también me puede decir. ¿Preguntas? José, Jessica, o Dalis, ¿alguna pregunta de esto? ¿Fácil, difícil hacer este tipo de preguntas? ¿Cómo se les hace? ¿Qué les parece? ¿Les doy más ejemplos? Por favor. ¿Sí? Muy bien. Fíjense aquí arriba, miren. Aquí arriba vimos muchos... Bueno, voy a hacer esto más para abajo. A ver. Aquí vimos muchos ejemplos. Déjenme hacer esto para abajo. Vamos a hacer esto para bajito. Para ocupar los verbos que escribí arriba, ¿verdad? Voy a hacer esto para abajo, lo voy a acomodar aquí para utilizar los ejemplos que yo tenía. Bueno, fíjense aquí. Vamos ahora a utilizar estos ejemplos que yo hice aquí. Vean acá. Mira. Vamos a poner aquí el título. Vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner estos ejemplos aquí. Ok. Entonces, aquí ahorita escribimos nosotros estos ejemplos, ¿verdad? Pero nosotros hicimos oraciones. Nosotros hicimos oraciones como, hey, I am drinking. You know, she's eating. They are looking, they are watching, they are doing. Hicimos eso. Ah, bueno, estas son oraciones. Ok. Pero voy a convertir estas oraciones
en preguntas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, bien fácil. Fíjense, este I am drinking lo voy a convertir en pregunta. Nada más déjenme hacerlo más grande para que puedan ver. Vean aquí. Voy a hacer este también más grande. Vean acá. Se ve mejor, ¿verdad? Vean que aquí dice, hey. Aquí dice, déjenme mandar por acá. Dice, I am drinking. ¿Y qué estoy bebiendo? A ver, ¿qué puedo decir que estoy bebiendo? I am drinking coffee. I'm drinking water. I am drinking a soda. I am drinking tea. ¿Qué les gusta beber a ustedes? I am drinking milk. What do you guys like to drink? ¿Qué les gusta beber a ustedes? Water. What do you guys? Water. Okay, so podemos decir, I am drinking water. ¿Verdad? Ok. Pero esta es una oración, no es una pregunta, ¿no? Es una oración, no es una pregunta. Vean esta oración. I am drinking water. Es una oración que puede, como les dije, puede ser una respuesta a una pregunta con question word. Porque si les pregunto, hey, what are you drinking? What are you drinking? I am drinking water. Es una respuesta a una pregunta con question word. Pero esta oración, fíjense cómo la puedo convertir en pregunta. ¿Y cómo hago eso? Ah, acuérdense que les dije. Exacto. ¿Qué va primero? El auxiliar. Cha, 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 chan. Entonces cambio el sujeto para este lado, ¿verdad? Y ya nomás va a ser, am I drinking water? Entonces vean cómo la pregunta, ya cambié de lugar. El sujeto lo mandé para atrás, el auxiliar para adelante. ¿Sí? ¿Se fijaron? Entonces ahora estoy diciendo, hey, tengo un vaso aquí. Tengo aquí un contenedor. Y me pregunto yo, hey, am I drinking water? Well, what is this? ¿O qué es esto? O sea, me lo pregunto yo mismo. O se lo puedo preguntar a otra persona porque yo no sé qué estoy bebiendo. Y yo puedo decir, hey, Yaretzi, am I drinking water? Y Yaretzi tal vez me va a decir, yes, you are, teacher. You're drinking water. O me lo puedo preguntar yo solo. Hey, am I drinking water? Oh, yes, I am. Or no, I'm not. Entonces, vean, convertí la pregunta simplemente por invertir el auxiliar. Usar el auxiliar al inicio. Entonces, si vamos a hacer una pregunta de yes or no, bueno, tenemos que utilizar el auxiliar al inicio. Hey, am I drinking water? ¿Y cuál sería esa respuesta? A ver, ¿cuál sería esa respuesta? ¿Cómo yo respondo aquí? Si yo digo, hey, am I drinking water? ¿Cómo yo respondo? A ver, díganme. ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo respondemos aquí? Yes, I am. ¿Verdad? Yes, I am. Podemos responder. O puedo yo decir, no, I am not. No, I am not. ¿Sí? Puedo decir cualquiera de estas. Responder aquí. Recuerden que es una pregunta, vaya, usamos el question word al final aquí. A ver, mande, dígame. Queda muy poco tiempo. ¿Verdad? Queda menos de un minuto. ¿Nos salimos de una vez y volvemos a entrar? Sí. Muy bien, nos salimos de una vez y volvemos a entrar. Vayan saliendo. Vamos a poner pausa aquí.